¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slow Damage. La ruta común. Bien, recordemos un momento en que cuando a Towa terminaron de, pues, tratarle el mejor la herida por Taku, pues nos encontramos con que Arimura quería pedirle un favor a Towa de que le preguntara a Rei que qué onda con las flores que llegaron. Y pues, viendo, descubrimos que a Arimura le gusta Rei. Y ahorita nos topamos con Rei preguntándole a Towa. Supongo le va a preguntar a Towa por las flores. Pues, hazle duro. Pero no sin antes, déjenme checar. ¿Dónde estaba la configuración? Creo que estaba acá. No, esta no es. Esta era. Para bajarle un poquito el sonido de fondo, porque ahí me dijeron, ¿no? Por el son, el sonido. Creo que para que me escuche yo más. Bueno, lo dejaré así. Sale. Sigamos, cachorritas. Tantito la cámara, aguántenme tantito. Detalles técnicos. Bueno, sigo viéndome demasiado azul, ¿no? En la cámara. No sé por qué de repente me veía rosita y luego azul. No sé lo que le pasa a mi cámara. En fin, bueno. Y lo importante es que vean aquí el juego, no a mí. Aunque me veo demasiado azul en la pantalla y eso no me gusta, la verdad. No me gusta. Realmente no sé qué pasa. ¡Ay, Dios! Ya me veo rosita. No entiendo la compu. En fin, sigamos. ¡Hazle duro! ¡Gabera, kashira! ¡Pink de tottemo kawaii wa ne! ¿Dou shita no, kono hana? Sabía que nos iba a preguntar. ¿Son gerberas? Son muy lindas, con ese color rosado. ¿Qué pasa con estas flores? Parece que alguien las envió. ¿De quién? ¿Quién sabe? ¿Quieres decir que no se sabe? Oh, pues sí son bastante bonitas las flores. Gerberas, dijo que se les llama así. Towa le enseña la tarjeta a un confundido rey. Lo único que está escrito es el nombre de la florería. Arimura no sabía qué hacer. Ahora. ¿Soれとも、タクの知り合いとか? ¿Habrán sido enviadas por parte de un paciente tímido? ¿O serán de parte de un conocido de Taku? ¿Nanにしろ、誰からなのかわからないのはモヤモヤするわね? Sea como sea, el que no sepamos quién las haya enviado es un poco preocupante. Rei puso su mano en su barbilla, pensó un poco y luego volteó su mirada hacia Towa. ¡Ne, Towa! ¡Kono hana ya itte kiite kite yo! ¡Hey, Towa! ¡Ve a esta florería y pregunta! Y le lo dice el mero Towa con eso de que Towa es social en mente. Towa mira a Rei en silencio. Con cara, ya me imagino la cara de Towa de... Digas mamadas, Mary Jane. Mamadas o Iwanai de Mary Jane. Pero tenía que decirlo en japonés, que suena genial en japonés. un lugar como la florería es uno de los lugares a los cuales no le gusta ir. Bueno, creo que es bastante obvio. Towa no es de ser romántico, la verdad. ¿Nani o sonome? ¡Ii janai! ¡Kyou wa oyasumi nan da shi! ¿Soれとも, sonna ni futsukayoi ga hidoi no?
¿Por qué me miras así? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? Hoy tienes el día libre. ¿O es que tu resaca está tan mal? Yo. No. Sore ya, onegai ne. Ohana wa atashi ga kazatte oku wa. Entonces te lo encargo. Yo me encargaré de poner estas flores en un florero. Rei recibe el ramo de flores del brazo de Towa y le guiña un ojo. Sí, vimos el guiño. Al menos yo sí noté el guiño. Rei me dio coquetito almendra. En este tipo de cosas, Rei es bastante duro de tratar. Si no haces lo que dice, se regañará. Era problemático tratar con situaciones así. Y Rei sabía que no se rebelaría porque así lo creía. Towa suspiró cuando echó un vistazo a aquella tarjeta que le había dejado. ¡Pues vamos a preguntar por esas flores! ¡Let's go a la florería! ¡Yay! A fin de cuentas, se decidió que Towa iría a esa florería. ¡Ni pedo! Mientras caminaba, verificaba la ubicación de la florería con la aplicación del teléfono móvil. Y luego vio el edificio objetivo frente a él. Oh, jueves 14 de noviembre, 4 de la tarde, en la florería. Ah, ahí está el nombre de la florería, se llama Rose. Ok, ahí en la imagen si ven dice Flower Shop Rose. Bueno, no sé cuál de ustedes sepa leer japonés aquí. Bueno, si hay cachorritas japonesas, obvio que para ellos son muy fáciles de leer, ¿no? Pero bueno, no lo sé si haya cachorritas japoneses aquí. Pero bueno, las que sean latinoamericanas, pues ahí dice Rose. Bien, la tienda con el letrero que dice Rose tiene paredes de vidrio y se pueden ver las plantas dentro de la tienda. Towa mira la situación desde afuera. No hay clientes, solo un empleado que está solo. Camina hacia la puerta y lentamente la empujo. Ay, pero ¿quién eres tú? Ya sé, no sé. Empleado de la florería. Bienvenido. Ay, ya quiero hacerles al pan, empleadito. Enseguida, el empleado se acercó a él. Hay algo que me gustaría preguntarte. Ay, quiero hacerles al pan. No, eso no. Ay, ¿nan de eso? Ah, oh, sí. ¿Qué es? Las palabras descaradas de Towa hacen que el empleado parezca un poco serio. Towa sacó la hoja del bolsillo de su abrigo y se la mostró al empleado. Al ver eso, el empleado asiente como si estuviera convencido de algo. Ah, Murase Clinic-san-e-no-haitatsu-desu-ne. ¿Nanika mondai ga? Ah, es una entrega para la clínica Murase. ¿Hay algún problema? Quiero saber quién envió las flores. El empleado baja sus cejas como si estuviera por disculparse. Sumimasen, kochira wa doushitemo tokumei de to uketamawatte orimashite. Lo siento, el cliente pidió que su nombre quedara anónimo, pasara lo que pasara. Doushitemo. ¿Pasará lo que pasará? Ay, nanode, okotae suru wake ni wa. Sí, es por eso que no puedo responder a su pregunta. Okurareta gawa toshitemo komarun dakedo, kouyu no. Este tipo de cosas es fastidioso para la parte que recibió las flores. Tashika ni sou desu yo ne. Kono toki wa jibun ga taiyou shitan desu ga, hana o okurareta no wa kanja-san da to omoimasu. Ciertamente está en lo correcto. Esto que voy a decir es mi propia opinión, pero creo que el que envió las flores es algún paciente. Minasan ni itsumo osewa ni natte iru kara kansha o tsutaetai to sou oshararete ita node. Escuché que como todos los días de la clínica hacen todo lo posible para ayudar. Muchos pacientes están muy agradecidos. ¿Tokumei ni shita ryū wa?
¿Cuál es la razón para que sea anónimo? 恥ずかしいので知られたくないと。Dijo que como le da vergüenza, no quiere darse a conocer. Si es verdad lo que dice el empleado, no hay necesidad de seguir preguntando por el nombre a la fuerza. Al contrario, si sigue insistiendo, esta situación se haría incómoda. O sea que en pocas palabras, la persona, quién sabe si sea hombre o mujer, que envió las flores, no quiere ser descubierta. Así que le pidió a este trabajador que pues no dijera nada. Y pues supongo que este va a ser uno de los misterios de esta parte de la ruta común. Y ¿podrías responder la parte en la que te gustaría ir al pan? Digo, perdona, ¿qué hora sales al pan? Que ya basta ya con mis jaladas. Wakatta. Domo. Entendido, gracias. ¡Towa! ¡Faltó ligar con él! Towa siente y le da la espalda al empleado. En su corazón quería dejar este lugar lo antes posible. La fresca fragancia de las plantas que se desborda en la tienda no lo hacía sentirse cómodo. Towa abrió la puerta y salió para poder escapar de este aroma verde. ¡Ora! Yo no puse esto, ¿qué pedo? Además, mi mouse está funcionando raro. Está haciendo picar cosas que no. Es picar cosas que no. Ahí ya me perdí. Ah, espérenme tantito. Ok. Y con esto, Towa terminó de cumplir con el encargo de Rei. Como ya no tenía que trabajar en la clínica por hoy, tenía tiempo libre. Después de pasear un poco por la ciudad, regresará a su habitación. ¡Oh! ¡Tenemos la parte de búsqueda! ¡A Willis! Parte de búsqueda. Objetivo. Es un poco pronto para regresar a la habitación. Así se llama el objetivo. En pocas palabras, hay que hacernos pendejo, hay que hacernos pato. Esta es nuestra primera parte de búsqueda, ¿verdad? Recordemos el tutorial. Ok, pues vamos a disfrutar de nuestra primera sección de búsqueda. Bien, opciones, conversación, elegir otro lugar. Sale. Según la guía, tenemos que elegir esta. Segundo. ¡Wow! Bien, nos aparecieron más opciones. Genial. Ok, entonces, ir al taller de Towa, a la clínica Murase, a la zona residencial, distrito comercial de la calle Doriaku, a Florería Ross, que es aquí donde estamos. Ah, no, Florería Ross es esta. Distrito comercial de la calle Doriaku, zona residencial, Ay, creo que me falté una ahorita acá. Creo que me faltó poner esta. Es cierto. Ups. Bueno, parque central en moto, tienda Tajima. Sale, estos son los lugares donde tendríamos que ir. Me faltó traducirles esta, no sé qué me pasó acá. Híjoles, pero con los kanjis me gustaría darles una traducción ahorita. Creo que es la cafetería Yanagawa, algo así. Es que nada más reconozco dos kanjis ahí. Por eso no podía dar una exacta. Pero es como un restaurante o cafetería, no sé exactamente qué sea. Bueno. Cachorritas, en esta parte, también les traduje la descripción de cada uno de los lugares. Solo que como estoy grabando un poco tarde este video, no sé si darles la información de cada uno de estos lugares o irme así. Claro que estaría bueno que les dé pues un poquito, ¿no?, de las descripciones.
A ver, espérenme tantito. Perdonen por lo que van a ver, pero voy a buscar la parte de la traducción de los lugares. Mejor de una vez se las doy, porque luego en el siguiente video capaz si se me olvida que les debo eso. Para que todo este vaya bien entendido, ¿ok? Entonces, van a tener que ver mis cosas, pero ignórenlo. Marches mi items. A ver. Ahí donde lo tengo. Descripciones de lugares del mapa, personajes. Está. Ok, aquí lo voy a poner acá a un lado para que no estorbe. Sale, entonces Taller de Towa es el primero. La descripción dice: Taller de Towa, el lugar donde duerme. Este taller se encuentra en el interior de la clínica Murase, en el tercer piso. Tal, esta es la descripción que aparece aquí al lado derecho. Clínica Murase. Clínica de emergencias dirigida por Taku, conocida en la comunidad, donde suelen venir pacientes como gente mayor o ancianos, así como solo trabajadores de noche. Zona residencial. Ok, es una zona de condominios comerciales densamente... densamente poblada en Shinjikai, que se extiende alrededor del perímetro de la zona especial E. Sale, este es el lugar que me hizo falta. Pero creo que en la otra parte de búsqueda, en la segunda, que ya la traduje, creo que ahí sí puse estos datos. A ver, aguántenme. Honey Tosto. No, creo que sí me hizo falta esa. No la tengo más adelante. Bueno, la tengo debiendo esta. Entonces nos pasamos a... este. Sería el distrito comercial de la calle Doryoku. Calles principales en el centro de la zona especial. Cuenta con tiendas de conveniencia, restaurantes familiares, farmacias, etc. Las tiendas son principalmente tiendas que se ocupan de las necesidades diarias. Siguiente. Este sería pues la Florería Rose, en la que estuvimos. Florería Rose. Una florería en las afueras de la ciudad, cerca del templo Shinkakuji. Y una escuela. Ok, el Parque Central Emoto. Un gran parque visitado por los lugareños, rodeado por algunos hongos, el cual se utiliza como parque infantil y donde se suelen realizar actividades de voluntariado. Y ahí es donde estuvimos antes, ¿no? Creo. Y por último... Cafetería Yanagawa. No, perdón, no es esta. Esta es la tienda Tashima, ¿cierto? Perdón, leí mal los kanjis. Ahora sí leí los kanjis. Este es este el... ahí. No sé si la tengo acá. Ajá, sí la tengo. Tienda Tashima. Por alguna razón, esta es una confitería que ha sobrevivido a la situación por sí sola. Parece que ha vivido antes del apogeo de la ciudad y varias personas la están visitando.
Sí, de hecho, esta tienda es una dulcería en la que Towa le gusta ir mucho a comprar. Recuérdense que la dueña es la dulce ancianita, que me recuerda mucho a Tae-san. Bueno, esas son las descripciones de este lugar. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a ir a... Bueno, aquí tengo la segunda opción. Vamos a la clínica Murasi. Ok. Yo. Hey. Towa. Ya, eso es todo. Otra de las opciones. Ok, conversación, elegir un lugar. Pues vamos a darle a la conversación. ¿Qué le pasa, Taku? ¿Por qué tan serio? No. ¿Por qué estás suspirando? Ah, no, es solo que... Takayama-san me invitó a tomar una copa por la noche, pero Takayama-san es un bebedor considerable. También me gusta el sake, pero debo estar preparado para salir a beber con Takayama-san. Pero no quiero negarme cada vez. ¡Ah! La decisión es con el ojito. Bien, negativo. Le damos una respuesta negativa o positiva al Taku. Aquí Taku está dudando si ir a echarse unas chelas con ese tal Takayama. Perdón, Takayama, yo Takayama. Takayama, me la jale. Takayama, perdón. Le decimos algo positivo o negativo. Según la guía, tengo que decirle algo negativo, ¿en serio? Sale, entonces, primera opción. Negativo. Deberías negarte. Ah, no, no. Pero es fácil decirlo. Es difícil salir con él. Towa, ¿irías? Podrás beber mucho sake, ¿sabes? ¿Bien,じゃないか? Si eres tú, no importa cuánto bebas, estarás bien. そうか. ¿Y si te dijera que sí iría? ¿En serio? ¿Cómo crees? Mataku. ¿Qué cruel eres? Le daba esperanzas y luego tómala. No. Bueno, como sea, iré y terminaré rápido para regresar pronto. Sore ya, ¿no? Bueno, es hora de regresar al trabajo. Sí. Ok, tenemos que tomar otras decisiones aquí, pero le vamos a dejar el video acá. Bueno, cachorritas, ahí seguiremos en el próximo video con nuestras primeras opciones de búsqueda. Todavía sigo sin entender mucho la cuestión al reloj de arena, pero bueno. En fin, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Mátane!